la página en Dale de Estamos en la primera línea donde están los dos puntos. Vimos en la Mishnah, Arechelim Yotzot Kvulot. Las ovejas salen Kvulot. Pregunta la buena Mai Kvulot. Y contesta, Shemechablin le mata que de Sheloia Es decir, las ovejas más eh, femeninas les amarran la aliyah, la cola pequeña que tienen hacia abajo, para que las ovejas masculinas no se monten encima de ellas. Y pregunta a la decir ¿Por qué fue llamado esa amarrada con la palabra Kabul? Quiere decir que el significado de la palabra Kabul es algo que no produce. Pregunta la comuna: ¿de dónde aprendemos eso? Dice la primera: Dichtiv, que está escrito, eso está escrito con respecto a eh, Shlomo Amelech, que Giró Melech Zor, el rey de Zor, le ayudó a construir el Beit Amigdash, y Shlomo Amelech le dio 20. Ciudades, 20 Arim, en el Galil, y el Melechzur fue a verlas, entonces dice el Pasuk: Me Arima la Em Eretz Kabul de Es decir, el eh, rey de zur fue a ver esas ciudades y no le gustaron, entonces le preguntó a melech ¿Qué son estas ciudades que me diste? Entonces, eh, y dice que está el Pasuk que fue llamado Eretz Kabul de en adelante por eh, que no les gustaron a Melech Zur y ahora vamos a ver por qué no les gustaron. Entonces pregunta alguna Ma'airetz Kavul, ama ravuna, sha'yuva bani adam shemkhubalin bekesef uvezahab. Había ahí gente que estaba envolvida de, de 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 plata y oro. Entonces, y por eso es llamado Kabul. Ahora pregunta alguna Maglei Rov rove yachi ainu dichtiv ve lo yashru be'inav. Y dice, "Rove, por eso se ha sido que no le gustaron." Al Melech zur mi pneishe me jubarin, mi quese ubedav loyashubenav, porque la gente ahí era muy rica, por eso no le gustan esas ciudades. Le dijo Rabuna a Maglein, que iban de atire y ubefan que loyavedei avidetaa. Como son ricos y consentidos, entonces no trabajaban para el rey lo que él necesita. Entonces vemos también, aquí también quiere decir que ellos no producen. Por ser ricos para todos, y entonces fue llamado Eretz Kabul. Otra explicación: Bar amar Eretz Juntón, Haitá. Bar Yitzchak dice que era una eh, ciudad, es que la tierra de ella es juntón, que es muy salada, y se forman huecos en ella, y entonces no produce. Ve karila kagila por porque es llamado kavul, esa ciudad, esa ciudad es, de mishtarga bakara ad kavla, como hay huecos en esa tierra, pues cuando la persona camina en ella, se mete el pie hasta el tobillo, el kavla es el tobillo, y por eso es llamado kabul y de eso aprendemos que kavul es algo que no produce. Ve hambre inche, dicen las personas, ara mejabla, de lo Abdei peire, la gente lo llama ara mejabla, que está Amarrada, pero con respecto, eh, se refiere al tobillo de los Abdei y perre, que no produce eh, frutas y no crece y nada. Segui, vimos en la Mishnah Kvunot, que también pueden salir las ovejas Kvunot, pregunta con Gemara Kvunot, eh, dice la Kvunot, que es decir, envuelven a la oveja inmediatamente cuando nace para conservar la lana de ella que sea limpia completamente. Y de eso se hace... La ropa que es llamada clay Milat, la o sea, ropa de Milat. Eh, el Aruj explica que Milat era una isla que había eh, lana muy eh, de muy alta calidad allá. Y entonces, de ahí es el concepto de clay Milat, de ropa de Milat. Entonces, para hacer con una oveja eh, clay Milat, la cubrían la lana de inmediatamente cuando nació. Kedetnan, como está escrito en la Mishnah, se et ketzemer lavan. Uno de los eh, negaim es seet y el color del es como lana blanca. Pregunta la gmana Maitzemer Lavan. Amarav bivi barabai que tzemer naki, como lana limpia, Ben yomod del día que nació, Shemejhabrin Otolamilat, que lo cubren para hacer de él ropa de Milat. Seguimos en la Mishnah. vayzim Yotzot tzugot. Vimos también que amarran en las cabras algo bajo los senos de ellos, Itmar. Rav Amar que Rabbi Yehuda. Rav dice que el es como Rabbi Yehuda, que él dijo que ellos pueden salir cuando se amarra para que se sequen los senos que no tengan más leche y que es prohibido salir cuando se lo amarran de forma que eh, conserve la leche que salen. Ushmuel amar alaja que rabiosi. Ushmuel opina que el alaja es como rabiosi y que es prohibido salir de cualquier forma. Vika de Matney le ashmate e y Hay quien dice que la mahloka de Rab Ushmuel no fue dicha con respecto a la Mishnah, sino como una suguía por sí si misma. Rab amar le yabesh mutar velo le halav. ושמואל אמר, אחד זה ואחד זה, אסור לו, דוסון פרוויוס. ויקדמניה לה, כן דיסק, כרב ושמואל אבלרון, דאוטרא ברייתא, כסד שאיתו עיזים יוצאות סגורות ליבש, אבל לא לחלב, אייקן כמו לאופייניאן דרבי יהודן למשנה, רבי יהודה בן בתירא, או אוטרא אופייניאן מאס, משום רבי יהודה בן בתירא אמרו, כך הלכה, עשי סריה להלכה, כמו דיסא תנא קמא, אבל מי מפיס איזו ליבש ואיזו לחלב פרוק כן פויירא. Eh, hacer una rifa para diferenciar cuál es la oveja que está, la cabra que está saliendo de forma que es leyabesh y cuál es la que está saliendo de forma que es lejalab para co coger la leche. Y como la gente no reconoce cómo salieron, van a pensar que todo es permitido, por lo tanto, todo tiene que ser prohibido. Como él dice, en como no reconocen por qué, de qué forma salió, Entonces, hay que prohibirlo todo. A Viene el dicho de Shmuel, ve Amrila Amaravi Amar Shmuel, aloje que rabida ben Entonces vemos, como dijo Shmuel antes, que de cualquier forma es prohibido. Cuenta la gmanaki ata rabin Biohanan, alah que Mientras que rabbi Yohanan opina que la alaha es como tanakama de la mishnah, ni como Rav ni como Shmuel, sino como tanakama de la mishnah, que de las dos formas es permitido salir aún si es... Si es con Si es leyavesh, y, y aún si es para lejalav, para conservar la leche, también es permitido salir. Esa es la opinión de Rabbi Yohanan. Y seguimos a la próxima Mishnah. Dice la Mishnah: hasta ahora dijimos con qué el animal puede salir, ahora con qué no puede salir. Dice la Mishnah: que no salga el camello con una metultelet. Rashe dice: o oh, es como la mirda del burro que sirve una cobija que se pone sobre el camello. O se refiere a una almohada pequeña que se ponía bajo las tiras que se ponen para agarrar la mercancía. Entonces se ponía una almohada pequeña para que no lastime la tira del camello. Entonces dice la Mishnah que no puede salir con eso. La Gemara va a explicar, eh, explicar más exactamente en qué caso estamos hablando y sigue la Mishnah dice lo akud ve lo ragul tampoco puede salir cuando le amarran o los pies o las manos después la Gemara va a especificar exactamente qué caso es prohibido Vejen shar kol también el resto de los animales no solamente el camello no pueden salir amarrados los pies y las manos y dice la Mishnah lo ikshor gmalim ze beze ve imshoch tampoco debe amarrar camellos uno al otro y jalar desde el primero y así que salgan todos Vengan todos uno detrás del otro. Lagmará va a explicar por qué. Aval, machnis, javalim, letoj yado, Lo que sí puede hacer es eh, muchas cuerdas de los camellos diferentes, todos juntos, agarrarlos al mismo tiempo y jalarlos. bilvachelo y joch. Pero que no envuelva las eh, cuerdas juntas. Y Lagmará va a explicar por qué. Entonces pasamos a Lagmará. Primero con la metultelet. Tana. דיס אל הברייתא לא יצא הגמל במתולתלת הקשורה לו בזנבו. כסי נו פרסליסיס, סתם אמרה על המתולתלת סולמנטי על הפרטייתרס דלקמיו, אסוקולה, אבל יוצאו במתולתלת הקשורה בזנבו ובכותרתו. Si la metultelet está amarrada también a la parte de atrás y también a la joroba del camello, entonces sí puede salir porque de esa forma no hay temor que se caiga. Otra posibilidad, si una, la placenta de la, de, del camello empezó a salirse, también puede amarrarlo ahí. Como le duele al camello, él no se va a mover mucho y no se va a caer. Y esa es otra forma que puede salir con la metultelet tiene el camello. בימוס לא עקוד ולא רגול, אין למשנה. דיסא לגמרא אמר רב יהודה, עקוד, כקדסיד עקוד, עקידת יד ורגל, כסימא למנו על פי דא עטרס דאל, כיצחק בן אברהם, כאסיף ואי עקידת יצחק, כאמררון למנו על פי, אי לאות למנו על פי, אין עקידת יצחק. אסיאטרס, ידסה פורמה אל קוודיו. Se pone para adelante para poder hacer Shejitá. Así fue a que dat Itzhak. Entonces dice rabiuda que esa es la explicación en la Mishnah. Ahora, de la palabra Akud Ragul, que quiere decir que no sale Ragul, Shelo y Yado ve Iksho, que no doble una mano y la amarra entre sí. Y entonces ellos querían salir de esa forma porque entonces el, el camello tiene solo tres. Eh, patas y de esa forma no se va a escapar. Entonces dice la Mishnah que de esa forma si en Shabbat es prohibido. Pregunta la gran de una Akud. La breita dice una explicación diferente. Dice Akud adaim que estaban las dos manos una a la otra y no una mano al pie. Ve shtey raglayim, y los dos pies entre ellos y no mano y pie. Ragul, Bezo, Ikshog. Ragul, si es lo mismo como dijo la viuda dice la Gmana, con respecto a kud u de amar aitana él dijo como el otro, como el otro Tanaxi, como otra braita diferente de tania akud akidat yad Veregel, como él dijo o, o, este o dos manos una a la otra y dos pies uno al otro. Ragul, lo mismo como él dijo, lo Dice la Gemara. ve a lo da De todos no es exactamente como dijo Raviuda. Bishlamar el principio de la Braita y el final es como dijo Raviuda. Meziata, pero la mitad de la Braita que dijo que acudes también a amarrar una mano a la otra y un pie al otro, no es como dijo Raviuda. אלא דיסא לגמלה, הוא דאמר כי אי תנא, אל דיכאו כמו אוטרו, תנא דאוטר הברייתא, דיסא עקוד עקידת יד ורגל כיצחק בן אברהם, רגול שלא יקוף ידו על גבי זרועו, ויקשור איקומו אסתא ברייתא אסקס פליקו רב יהודה. דיכימוס ולא יקשור גמלים, כינו אמר אלו סקמיוס אונו אל אוטרו, מה איתה אם הכו על הרסון, אמר רב אשי משום דמיך זה כמנדאזיל לחינגה. Si él amarra los camiones uno al otro, parece como si él va al mercado a venderlos, por lo tanto es prohibido. Ahora, la palabra jinga eh, viene de la palabra majol, es como majol, eh, majol, que es decir, cuando bailan, hacen círculos, entonces eso llamado majol, jinga es que cuando la persona va a vender mercancía en el mercado, hace vueltas en el mercado para vender la mercancía, entonces esa palabra jinga quiere decir que él sale a venderlos. Y seguimos, dice la Gemara, Abal Mahniz vimos en la Mishnah que eh, no puede amarrar los camellos uno al otro, pero sí puede agarrar muchas tiras, muchas cuerdas de los camellos juntos, pero no envolverlas juntas, dice la Gemara, Amaga Los Shanu El Alinian Kilang, dice la prohibición de... Envolver las cuerdas no es por el Jot sino por las alajot de Kilaim. Pregunta la comuna, Kilaim de May, ¿de qué provisión de Kilaim está hablando? Y leima Kilaim de Adam. Si está hablando de Kilaim que se forman porque la persona junto jala algo junto con el camello. Ve Atnán, está escrito en la Mishnah, Adam Mutar Imkulam, Lim Velim shoh. Está escrito en la Mishnah que dos animales diferentes es prohibido agarrar con ellos o jalar una carreta con ellos, pero una persona con un animal no es kilaim y se puede hacer, entonces no puede ser que a esos kilaim se refirió Rabashi. El a kilaim de Jabalim, dice la canción, no, él se refirió a kilaim de shatnez que se forman en las cuerdas, quiere decir, si él tiene una cuerda de de pistán de lino y otra cuerda de zemer de lana entonces no las pueden volver juntas porque se forma shatnez y como y calientan su mano y es como usar shatnez y esa es la prohibición pero si no hay esas cuerdas entonces o hay solo una de ellas entonces sí pueden volverlas pregunta a la gemara Atania dice el gileim que es decir veatnán es una mishnah veatnán atochef kifa achat eina hibu dice la mishnah que si la persona juntó eh, lino y lana con solo una trifa, que es decir, con una vez que metió la aguja en ellos, entre ellos, como esa conexión entre ellos no va a durar mucho tiempo, no es considerado que están mehubarim, no es la prohibición de shatnez y no hay la prohibición de shatnez. Entonces aquí también, si él solo envuelve las cuerdas sobre la mano de él, no están conectadas de forma que hay la prohibición de shatnez. Dice la Gemara, de holam, de Javalim. Dice de todo modo: siempre la explicación en Ravashi es Shatnez en las cuerdas. Veaji que amar. Y así dijo la Mishnah. La prohibición es envolverlos y hacer un nido y amarrarlos juntos, que de esa forma sí puede quedarse de, eh, así juntos. Y entonces sí se forma la prohibición de Shatnez, y esa es la explicación en la Mishnah. Sigue la Gemara a Mao Shmuel, u de mitachat yado tefach Dice Shmuel, también cuando él lleva los camellos con él y agarra eh, las tiras, las cuerdas de los camellos, tiene que darse cuenta que no sale de su mano por debajo el, una cuerda, la cuerda en el tamaño de un tefaj. Explica así porque si cuando baja la cuerda un tefaj, la gente lo ve, la ve la cuerda como si él está agarrando solamente la cuerda y no ven que la cuerda está atada, está conectada al camello. Y parece como si él está cargando una cuerda en el dominio eh, público. Entonces él tiene que darse cuenta que la cuerda está suficientemente cerca a su mano de forma que se note que él está agarrando algo que está conectado al camello. Ahora pregunta la Gemara Beatana de Beishmuel Tfajim. En el Beit Midrash de Shmuel no dijeron un tefaj, sino dijeron que la prohibición es fahaim, cuando hay dos fahaim que salen de su mano. Contesta la Gemara. de Amar Shmuel de Shmuel le ata Dice abay, ahora que Shmuel dijo un tefaj, y sabemos que en el Beit Midrash de él dijeron dos fahaim, quiere decir que cuando Shmuel dijo tefaj, él vino a decirnos cómo hacer la alaja, cómo cumplir la alaja, quiere decir. La prohibición es cuando hay dos tfajim. Pero Shmuel te dice, si alguien viene a preguntarle cuánto, cómo llevar las cuerdas, él te va a decir, solamente eh, de, de un tefaj ya tienes que tener cuidado. Es decir, no salgas de forma que hay un tefaj para que no llegue a pasar que sale cuando hay dos tfajim. Es decir, de hecho hay que cuidarse de un tefaj, pero la prohibición de verdad es solo cuando hay dos tfajim. Ahora pregunta, la gmara, está escrito en la braita, ubilvadeshi y mina minakarka. Tefaj, está escrito en la braita, que puede salir con los camellos, en las, jalando las cuerdas de los camellos, pero tiene que tener cuidado que esté encima de la tierra un tefaj. Entonces vemos que no importa cuánto sale de la mano, lo importante es que esté más alto de la tierra un tefaj. Contesta la camarada, Kitania y vejebla de Beini Beini. Dice la camarada, eh, la braita no está hablando de la cuerda que sale de su mano, sino está hablando de la cuerda que está entre su mano, y el camello. Él tiene que darse cuenta también cuando jala los camellos que la cuerda no llegue hasta un tefaj cerca a la tierra, porque entonces otra vez el que lo ve, lo ve como le va a pensar que él está jalando una cuerda. Entonces tiene que darse cuenta todo el tiempo que la cuerda está más alta de la tierra, un tefaj. Y entonces todo el que lo ve ve directamente que él está jalando un camello y no está arrastrando una cuerda. אז תקי דלת עמוד א, מוצר גסיאס, בהצלחה.